Decí conmigo, vientos, olas, lluvia. Y acá aparece el, mira, lluvia. Se puede poner acá, ¿no? Mire. Desde que bañaba a mis hijos en la bañera o les cargaba la pileta en verano y me tenía que meter con ellos, juego con barquito. Así que no sé qué hora termino hoy, ¿eh? Bueno, ahí está el barquito de los discípulos. ¿Lo alcanzan a ver? Si no, traemos un poquito más de agua para llenar más. Dice que la lluvia representa, decí conmigo, los vientos, las palabras, las olas y las nubes, los rumores. Pero la lluvia, decí conmigo, pero la lluvia son las cargas emocionales. El viento soplaba y llevaba el barquito de un lado para el otro. Las olas daban mucho miedo a los discípulos porque los amenazaban. Pero la lluvia que caía generaba peso en el barquito. Y sí, está bien que le entró un poquito de agua porque le entraba agua. ¿Alguien que me ayude a equilibrar las piedritas acá? Porque esto representa el peso emocional. Entonces nosotros nos cargamos, esta es nuestra vida. Y nos vamos cargando, nos cae cosas, experimentamos cosas y nos vamos cargando y nuestro barquito se va hundiendo. ¿Por qué? ¿Cuántos sabemos de los que estamos acá que las cargas emocionales pesan? Porque si no, no serían cargas emocionales. Cuando vos tenés tristeza, vos caminás más lento. Cuando te duele el alma, vos no mirás para arriba, mirás para abajo. Cuando estás en vergüenza, vos no levantás la mirada. Y está todo eso metido en tu ser. ¿Ya estamos? Ya está entrando agua. ¿Por qué? Porque la lluvia, si vos lees todas las veces que los discípulos tuvieron peligro de naufragio, en la otra oportunidad donde Jesús está durmiendo, dice, ya estamos sacando el agua del bote y vos no te das cuenta que estamos ahogándonos. ¿Por qué? Porque la lluvia hace entrar, el viento y las olas pegan de afuera, pero la lluvia se mete adentro, que son las emociones. El peso de la emoción, dale, échale, así levantamos el barquito bien a la ribera. Sí, tenemos que cargarle con broncas, con angustias. La lluvia representa ese problema sin... Yo quiero que esto aguante 5 o 6 piedras. Alguien que me ayude acá. Y después que se hunda de una, dale. Porque quiero explicar bien esto. Vos me esperás ahí, ¿no? Esto es predicar también. Entonces, vamos a ver. Esta es la pelea que estás cargando. Que cuando empezó, hace 10 años atrás, era así de chiquita. Pero como no la resolviste, ya tiene este tamaño. Las broncas guardadas. Para mí que le entró agua en el motor, ¿vos qué decís? Porque ya dejó de funcionar este barco. ¿Vos conocés gente con el motor apagado? Sí. Así que te la hace creer que en realidad está. Que está bárbara. Que está, pero no. Tengo fe para que... Vos sostenelo. En un momento se va a hundir. Si no, lo hundimos. Entonces representa todos esos conflictos emocionales que lograste zafar en algún momento, pero cada vez te genera más peso. Si andaba pila este barquito, sonó. Porque ya no le quedó pila, como vos y como a mí, cuando el problema viene y nos lleva a fondo. Decí conmigo, la lluvia representa las cargas emocionales. Es lo que sentís y te pasa por dentro. Las cargas emocionales pueden ser causa de tu cansancio en el servicio a Dios. Las cargas emocionales pueden ser las causas de tu desgano en la pareja, de tu desinterés. Y ves que tu pareja se está hundiendo y no haces nada. No perdonás, no pedís perdón, no buscas una charla, no buscas un encuentro amoroso, no conquistás al otro, ya te olvidaste de las atenciones lindas que hacen bien a la pareja. Las cargas emocionales pesan y hunden la relación de la pareja. El viento lo hizo en palabras, las olas son los rumores. El viento representa las amenazas, pero la lluvia es lo que te pasa por dentro.
Tal vez nadie ve lo que vos estás sintiendo en esta tarde, y tal vez viniste y dijiste, pusiste tu mejor cara en el grupo, y está bien que viniste, está muy bueno que viniste, pero es importante que saques las piedras de adentro, que saques la falta de perdón, el desengaño, la desilusión, la traición que te clavó tan profundo, las maneras de desorden en las que viviste. Eso hay que quitarlo, porque tarde o temprano, decirle al de al lado, tarde o temprano, si no sacas las piedras, que son emociones que pesan, te vas a hundir. Porque podemos ser muy espirituales, ayunar cualquier cantidad, pero si no trabajamos con nuestros enojos, los enojos nos pueden causar peor problema que alguien que viene endemoniado de afuera. Los enojos son tan nocivos en el pueblo de Dios. Los enojos, los chismes. ¿Sigo? Decí conmigo, lluvia.